Eh, con muy brevemente de, de las grandes diferencias fiscales que hay en españa entre distintas comunidades autónomas y que me parece inaceptable y que esto debería cambiar sí o sí ¿vale? y debería cambiar por muchísimas razones ¿eh? pero principalmente porque no me parece justo vale que en un país en donde se habla de solidaridad y se habla de una serie de cosas muy bonitas si ¿vale? están las diferencias tan brutales que hay entre comunidades autónomas. A la cabeza de la baja fiscalidad está Madrid, ¿vale? Que no tiene impuesto de patrimonio, o sí tiene impuesto de patrimonio, para hablar con rigurosidad fiscal, pero existe una bonificación del 100%. A los efectos prácticos no hay impuesto de patrimonio. Tiene un tipo máximo IRPF que es de los más bajos de España, ¿vale? Que es el 45,5%. Y vemos Cataluña, ¿eh? Lo que decía yo de la comunidad autónoma con mayor presión fiscal, pues bueno, aquí se demuestra, ¿no? Entonces se resisten a. a, a a premiar a los hijos, ¿sabes? Si les hacen pagar por donaciones, tipos bajos, pero les obligan a pagar. Y luego, sí, hay bonificaciones, pero no de todo, solo de un poco. ¿Vale? Bueno, en fin. Eh... Esto es, es un claro ejemplo, ¿vale? Porque además tiene el impuesto de patrimonio de, un, de una tributación triple en ocasiones, ¿no? Eh, tributa al padre cuando lo ganó, tributa después cuando lo tiene como patrimonio y cuando lo hereda el hijo también tiene que tributar. Galicia, 47%, vemos aquí Madrid, bueno, que es el gran ejemplo, ¿no? Por eso me imagino también que le, le han votado tantos madrileños a la señora Ayuso, ¿vale? Porque, claro, con estas eh, condiciones fiscales, pues oye, ¿quién puede decir? Eh, ¿Quién puede quejarse? ¿no? no hay impuesto de patrimonio, bonificación 100%, sucesiones, bonificación del 99%. Y en donaciones, ¿vale? Bueno, eh, también para los grupos 1 y 2, bonificación del 99%. Esto no tiene ninguna comunidad autónoma, ¿vale? Y luego, TPO, brutal, el tipo 6%, un tipo razonable. En Andorra, el, el tipo en impuesto de transmisiones patrimoniales es un 4% y pico. O sea, no estamos tan lejos. ¿eh? Murcia, bueno, pues tiene un TPO 8%, tipo más el 47%. Existen determinadas comunidades autónomas que por sus razones particulares necesitan incrementar un poco más la prisión fiscal porque si no se van a la bancarrota. Eso también lo puedo llegar a entender. Pero lo que no está justificado de ninguna de las maneras es que en algunas comunidades autónomas haya unos impuestos, en otras no. Eso no puede ser. Eso no puede ser. O se unifica todo, ¿vale? Y todo el mundo sabe las reglas del juego, ¿vale? Pero con esta historia de las comunidades autónomas, que aparte de tener eh, 18.000 fu 18 funcionarios más de los que debería tener una administración normal, ¿vale? Y, y, y que conste y desde aquí lanzo un abrazo muy fuerte a los funcionarios, porque yo tengo dentro de mi familia varios funcionarios. Pero eh, hay situaciones insostenibles, es decir, no puede ser. Es que no hace falta de cobrar estos impuestos tan altos. En ninguno de los casos y sobre todo La Rioja, que es un país muy rico, que es una región muy rica de España. Hay ¿Eh? vino, hay un montón de cosas. ¿Eh? Impuesto primario tres y medio también. Pues nada, TPO 7%. Bueno, hasta 7% me parece razonable. Valencia ya es para echarse las manos a la cabeza. Yo esto no lo había visto. Un 54% de tipo máximo en impuesto sobre renta de las personas físicas y y 3,5% de tipo máximo en patrimonio. Hombre, señores valencianos, que Valencia es un, una comunidad rica también. Y un 10% en TPO. ¿Esto qué es? Y en sucesiones, nada de bonificaciones. Nada de, 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 de bonificación del 99%. País Vasco y Navarra los paso aparte, pero bueno, tienen un 7, un 6%. Estas son las grandes diferencias y esto es, me parece a mí vergonzoso. A mí me parece vergonzoso. No sé qué opináis. Me parece vergonzoso. Y paso eh, a, a explicaros. Pues una iniciativa que ha tenido el señor Gallardo y en general el gobierno de Andorra. Hacía tiempo que le estaban dando vueltas. Lo primero que quiero decir es que Andorra es un país con una infraestructura tecnológica mucho más avanzada de lo que la gente se cree. Eh, creo que es el país con mayor velocidad en Internet, ¿vale? Eh, en todas las pruebas creo que ha sido declarado así. Eh, a nivel tecnológico, aparte de tener un monopolio, ¿vale? Porque siguen teniendo una única compañía de telecomunicaciones, que es una pa empresa para pública, le llaman, que es, se llama Andorra Telecom. Sin embargo, oye, es una empresa para pública que funciona francamente bien. Francamente bien. Eh, tiene un servicio espectacular. Y oye, yo no puedo tener ninguna queja y son súper pioneros en todo, ¿vale? ¿Qué es lo que falta aquí? Todavía falta que implanten el 5G, pero bueno, eh, no es una cosa que me parezca especialmente relevante. A nivel de velocidad de Internet, ya digo, es brutal la velocidad de Internet y es, es brutal el avance tecnológico que está teniendo y la cantidad de emprendedores tecnológicos que están viniendo a Andorra, sobre todo en el sector de las fintech, es decir, eh, dado que en Andorra. Todavía existen cinco entidades bancarias y muchísimos otros players relacionados con el mundo financiero. Pues están viniendo muchas empresas tecnológicas, porque me parece a mí que es un país que puede ofrecer las condiciones adecuadas para que estas empresas triunfen. Primero, eh, la baja fiscalidad, que cuando los, los comienzos siempre se agradece. En segundo lugar, bajo coste de la energía. Y en tercer lugar, pues que tampoco se necesita gran mano de obra. Vale. Y... Y encima existe en mano de obra cualificada en, en temas tecnológicos en Andorra. Y si no existe, pues se trae de otro país. O sea, no hay ningún problema. Se trae de España. Que habrá mucha gente de España que estará deseando venir. ¿eh? Y, y desde aquí aprovecho para decirles, oye, que si quieren venir, eh, que les recibiremos con los brazos abiertos. Porque puedo llegar a entender que después de ver lo que explicaba antes de las desigualdades con las comunidades autónomas, uno se eche las manos a la cabeza. ¿eh? Esto tendría que o unificarse, ¿vale? o todo el mundo es tratado igual, ¿vale? Que es una posibilidad, ¿vale? O estableces unas reglas del juego, de mínimos y máximos, ¿vale? Y si hay alguna excepción, puede tener su explicación, por ejemplo, Extremadura, pues oye, como no cobre un porcentaje X de IRPF y tal, pues a lo mejor es que no le cuadran las cuentas, ¿vale? Pero no es el caso de otras comunidades como Valencia, que es una comunidad rica, me consta o La Rioja, que es una comunidad rica, eh, no tiene justificación estos tipos impositivos. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por vuestra atención. Estaremos con el señor Gabriel Crespo eh, la semana que viene, ¿de acuerdo? Y confío en que... Os explique cosas interesantes de planificación patrimonial y de consultas vinculantes que le ha hecho y de diferimiento fiscal. Porque la parte de, de web planning, en la de, estuvo director de planificación patrimonial en la Caixa muchos años, es economista y le gusta mucho también el, el análisis del, del mundo financiero, de la bolsa y de todo. Y hace unos análisis de empresas brutales también. ¿Eh? intentaremos que no se vaya por las ramas si y no nos explique cosas que no tienen nada que ver con el guión, pero en cualquier caso será un placer contar con él y os animo a que estéis lo haremos en directo por twitch y confío en que en que os guste ¿Eh? gracias por escucharme y hasta otra